Hello. Hello, teacher. Hi, how are you? Good night, teacher. Hello, good evening. Hello. Good evening, good evening. Good evening, Ana Ruth. Good evening, everyone. So, we're going to start with the class today. We're going to start with the attendance. Just give me 1 second here. Give me 1 moment. Well. We're gonna do here the attendance. Veamos, Ana Ruth Rivas Arevalo. Presente. Blanca Alejandra Portillo. Presente. Claudia Yamilet Coreas. Presente. Elsie Noemí Alemán Gómez. Presente. Hermando Díaz Zelaya. Hermando Díaz. Irma Beatriz Enríquez. Presente. Javier Antonio. Cortés Martínez. Presente. Thank you. Jefferson Rosa Landaverde. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente. Jorge Balmore Mejía. Jorge Balmore, José Carlos Chévez Chévez. Presente. Welcome back. José David Escalante Torres. José David. Carolai Silva Ríos. Carolai. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Presente. Thank you. Rafael Antonio Barrera Díaz. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Present, teacher. Thank you. Salma Mabel Ayala Aristondo. Present, teacher. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente, teacher. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Presente. Thank you so much. So today, guys, we're going to work here, right, with our class number 11, which is very good. And today we're going to start with information questions, right? That's what we're going to do for today, information questions. So we're gonna see a lot of information about this. I need you to pay attention. We're going to combine simple present with WH words, okay? But I'll tell you in a moment. So this is what we're gonna do. Information questions and answers. Right. Así se llama nuestra clase de este día. We are in unit number 3. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Right? Right? Where do you work? Salma, can you read number 1? ¿Puede leer el número 1? Describe the different departments in your workplace and what they do. What they do. Perfect. Thank you. Number 2. Can you read number 2, Irma? Ask question about someone else's duties at the workplace. Very good. Number 3, ask, read that, Santos. Ask for. Ask for inside the type of activities and or work, workplace. Very good. Thank you so much, Santos.
Let's continue there. Blanca, number four. Tell different people the specific time and dates of activities I do in my workplace. Excellent, right? That's what we're gonna do today. And we're gonna start with the first activity, right? First, we're going to think about brainstorm is when you have a lot of ideas, right? A lot of ideas that come to your mind. So according to the book, it says, brainstorm about the different departments in your workplace. Where do you belong to? What do you do? For example, in my workplace at Inglés Corporativo, right? I work at Inglés Corporativo. So in my workplace, we have different departments, right? Tenemos distintos departamentos de trabajo, right? Do you have different departments also? Or only one department? I thought that, for example, in my case, it was going to be only teaching, for example. But no, we have different places in there, I will tell you. We have departments, for example, in my workplace, we have marketing, right? That's marketing department. Marketing department. And in your company, what do you have? Do you have marketing? Do you have marketing? Hello? ¿Hay alguien ahí? ¿Me escucha? Yes. ¿Me oye? Telemarketing. Telemarketing, okay. Telemarketing. What's another department that you have? ¿Qué otros departamentos hay en sus trabajos? ¿O cómo se llaman sus departamentos? Por cierto. How can I say atención al cliente? Customer service. Customer. Electrician. Oh, sailor. Okay. The electrical department. Electricals. Okay. Sales. Okay. Teacher, how do you say recursos humanos in English? Good, Salma. Human resources. But in English, we say only HR. Okay, right? Thank you. Very good. Okay, let's see. Victor said contabilidad, right? Accounting. Very good. And what do you say, Robinson? Área de ensamble. Área de ensamble. Assemblings. Assembly. Let me put, yes. But what do you do there? Tell me more. Ensamblaje son, ¿verdad? Mechanic. Cuénteme más de su área para ensambles, como por ejemplo, estructuras metálicas para vehículos, trailers. Área de ensamble. Very good. Just give me one moment. I'm going to put it here. For vehicles, right? Let me get you the answer. Teacher, una pregunta. ¿Qué es bailock tú? ¿Qué es bailock? Where do you belong to? Belong to. Belong. ¿A dónde pertenece? Belong. Where do you belong to? Exactly. Okay. Right now you're telling me your departments, right? So beside, you're going to say like this, Robinson, or automotive assembly area or department. Automotive assembly department. Automotive Assembly Department, right? So we have different departments here, right? Let's see, Javier Antonio, where do you belong to? Do you belong to marketing? No. Do you belong to human resources?
No, this in department is the security dispatch and the logistical drivers. Okay. And logistics. 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 Uh-huh. Very good. So you can say, I belong to logistics. Right. Ah, okay. Logistics se encarga de todo lo que usted acaba de mencionar. Todo lo que. Okay. Uh-huh. I belong to logistics. Yeah. Can I ask you, Salma, where do you belong to? I belong area of cryotherapy. What? Es que es área de radioterapia. Radiotherapy. Radiotherapy. I belong to radiotherapy. Very good. I belong to radiotherapy. Mm-hmm. Right? So we have different departments that we're gonna use. When you say, where do you belong to? Right? You go, where do you belong to? Where do you belong to? I belong to logistics. I belong to logistics. I belong to logistics. So, teacher, how can I say cobros? Oh, collections. Collections. So, where do you belong to, Jose Carlos? Telemarketing. Okay, I belong to telemarketing. Repeat. I belong to telemarketing. Very good. Salma, where do you belong to? I belong to radiotherapy. Robinson, where do you belong to? Automotive assembly. Excellent, very good. Victor, where do you belong to? I belong to accountant. Excellent. Jorge, where do you belong to? Jorge Valencia, where do you belong to? Area de mechanics también. Okay, I belong to mechanics. Repeat. I belong to mechanics. Very good. Santos, where do you belong to? I belong to transportation. Transportation, awesome. Claudia, where do you belong to? Good, very good, Santos. You belong to barrido. Barrido. ¿Qué hace usted? Entonces va a ser cleaning. I belong to cleaning. I belong very to good. Cleaning. To the cleaning department. Excellent. And Elsie, you, where do you belong to? Tengo que contestar. I belong to. No, estaba pensando cómo. I belong to administrative or assistant. Okay. O primero. In that case, would be I belong to administration. Okay. Ese es su departamento, administración. Yes. I belong to administration. For example, right? In my case. Right, my name is Silvia. I am a teacher. I belong to teaching and learning department at Inglés Preparativo. I teach English from Monday to Friday to students from INSAFOR. Right, that's my information. Blanca. Okay. Yes. Okay, Blanca, where do you belong to? I belong to collection. What do you do in collections?
I'm a college agent. I work from Monday to Saturday from 1 p.m. No, to 1 p.m. from 8 p.m. Excellent work. Thank you so much. Right? Thank you. Very good. Nail it. Very good. So that's what we're going to use it for, right? Ana Ruth, where do you belong to? Municipal office. I belong to? In municipal office, teacher. Okay, yes, but you need to repeat. I belong to municipal office. I belong to municipal office. Very good. What do you do? In the, ¿cómo se dice alcaldía? City Hall. In City Hall. Okay, yes. But what do you do? What are your activities? Atención al cliente. ¿Cómo se dice? Ah, lo acabamos de decir, Cipota. ¿Cómo era atención al cliente? Ajá, exacto. Ahora dígalo, pero con el micrófono encendido. Es que ya lo acaba de decir. Blanca, ¿cómo se dice? Customer service. Customer service. Customer service. I provide, yo doy, I provide customer service. Repita, sin pena, no se preocupe. Ah, ¿cómo me dijo? I provide customer service. I provide customer service. Thank you, ma'am. Very good. ¿Entienden estas preguntas y este vocabulario? Yes, teacher. Yes? Yes. Yes. Solo que, ¿cómo se escribe? La respuesta. Okay, very good. ¿Cómo se escribe? Where do you belong to? I belong to. ¿Esta es la pregunta? Yes. This is the answer. I belong to. Yes. Right? Very good. Thank you so much, Jose Carlos Chévez Chévez. Now let's continue. We're going to keep on working. Seguimos trabajando. Right? I want you to look at this exercise. We're going to do page 29 on our books. Right? Page 29. But first, listen to my pronunciation. Right, escuchen la pronunciación, right? So we can work together. Right? We have the pronunciation. Number one, listen. Number one, production. 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 Okay. Now, number two, research and development. Research and development. Research and development. Number three, purchasing, purchasing, purchasing. Four, marketing, marketing, marketing. Five, human resources management, human resources management, human resources management. And number six, accounting and finance. Accounting and finance. Accounting and finance. Okay, now can you help me out with the pronunciation? Number one, Ana Ruth. Production. 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 No, very good. Number two, Blanca. Research and development. Research and development. Very good. Very good. Let's continue there. Irma. Number three. Purchasing. Purchasing. Very good. Purchasing. Excellent. Number four, Elsie.
for. For marketing. Marketing, very good. Number six, Salma. Accounting and finance. Accounting and finances. Accounting and finances. Accounting and finances. Accounting and finance. Very good. Excellent. Jorge Alexander, the last one. Five. Six. Oh, accounting, number five, yes. Do number five. Human resources, the management. Management. Management, okay. Human, okay. Yeah, but that's teacher. Human. Human. Human resources, human. Human resources management. Okay, very well. Now, what we're gonna do on page 29, we're gonna go to the book right now. Right, let me show you the book. Right, we are in the book right here, and we go to page 29. We go to page 29. It says unit 3, right? And we have the words, right? And we have possible definitions, right? So what are we gonna do? We're going to match them. We're going to match the words with the definitions. They are difficult, okay? Están difíciles, yo sé, right? Ya vi el vocabulario, está difícil. Por eso lo van a hacer en parejas, right? That's why you're going to do it in pairs, so you can work together and put the correct answers. Right? Let's start. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? No. No, okay. Very good. Very good. So, don't worry. We have here the word production, right? Number one, production. So, what we're going to do is that we're going to match it. What is the correct answer? Maybe this. This. This, 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 or this. So, we're going to think about our departments. ¿Qué hace producción vos? Ah, I think that they hire people. Contratan personas. Producción contrata personas. Uh-uh. ¿Quién contrata? Human resources, right? So, what does production do? ¿Qué hace el departamento de producción? Right? So, we have different answers here that we can look for. Ah? Keep the finances. Sería... Keep the financial records? ¿Mantiene la finanza? No. ¿Los records financieros? No, no. Right? They'll develop the same new of... production or process. Yes, okay. Yes. This one. Yes, develop, yes. Design... new or improve existing product or processes. I don't know. You're going to go ahead and take a look at that, right? Puede que esa sea la respuesta, pero no las han leído todas, entonces tienen que leer. Right? Teacher, ¿se entiende ahora, José Carlos, qué vamos a hacer? Yes. Oh, sí, teacher. Yes. Oh, sí. Okay, perfect. Yes, Elsie. Number two. Ya, no, todavía no. Todavía no hemos respondido. Tienen que irlo a trabajar. Porque esa pueda que no sea la respuesta. No, el dos, ¿cuál es? ¿Qué significa? O sea, el dos. Oh, prestar. Research. Okay, I will explain to you. Producción. Right. El departamento de investigación y desarrollo. Right. Compras. Purchasing. Mercadeo. Recursos humanos. Y el departamento financiero, contable y financiero. Okay, that's what we have. Okay. Good. Let's go. Are we ready? ¿Sí? ¿Estamos listos? Yes. Sí. Let's go. Yes. We're gonna go in groups of, creo que no vamos a ver tres.
7 por 4. Yo soy bien mal en matemáticas, lastimosamente, chicos. Let's go. Pairs, right now. Pairs. In pairs. Vámonos. Parejitas. Let's go, Pedro. Let's go, Caroline. Let's go, Blanca. Blanca, ¿me escucha? Pedro Quintanilla, ¿se encuentra aquí en clase? Pedro Quintanilla. Blanca Alejandra. Develop the sign. New or improved existing, creo que se produce production or process. Vale, entonces la uno sería con la. Quiero ver. La penúltima. La penúltima. Ah, comprador. Comprador. Recuérdense que pueden compartir el libro para que vean ahí la información. Teacher, purchasing es comprador. Sí, el departamento de compras. Purchasing es comprador. Ok. Do you have any questions? Bien, vamos a ver, creo que... Perfecto, Blanca. La primera, ¿cuál era? La primera es la última. Accounting. Yo creo que es la siguiente, la penúltima, la dos. Donde dice develop. Sí, es human resources. Esa es. Esa es la dos, ¿verdad? Sí, la segunda sería, sí. La penúltima sería la dos. Sí. La número cinco es la segunda. La primera es la seis. Lo voy a copiar. La dos sería la cinco. Ajá. De ahí, espérame, así ve. Quedaría esta con esta. Así, ¿verdad?
De ahí está con esta. Va. Esta, esta no, otra creo que. No. No. La uno. Espérame. Production, production sería la, la última. La seis. El, de ese. Así. Bye. Uy, así. Correcto, así. Correcto. Sí. Sí. Vale. Y la dos, y la dos sería la, 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 la penúltima. ¿Esta es esta? No, no. No. Similar la a la que, similar a la que tiene. Nivelo, nivelo. Espéreme, espéreme. Esta es esta, va. Sí, correcto. La segunda con la penúltima. De los vaya, esta, así. ¿Qué cursos? Sí, correcto. Fortune vamos dijo que era ventas, ventas. Vamos con la tercera. Purchasing. Purchasing. Es. Vamos a ver cuál es. ¿Qué? Es esa, creo, la primera. ¿Dónde dice research? Ajá. Identificar qué es lo que los clientes quieren y necesitan en ese momento. Por sí. Ajá. Customer. Ah, pues esta sí, es esta, ¿ve? Blanca. Y esta, la, ter- blanca. La tercera sería con la primera, ¿verdad? Número tres, ajá, con la primera. Sí, correcto. Sería la tres. La cuatro, creo que es con la tercera. Marketing. Hola. Ajá. Sí. La uno. Todavía no hemos resuelto ni la teacher. Hola. Don't worry, you can actually go ahead and share with your classmates. Right. No se preocupe si no han terminado. Ahorita todos los temas están trabajando. Sí, todavía no. Pueden compartir okay. su pantalla para que los dos vean qué es lo que están trabajando. Estábamos consultándonos aquí, tratando de resolver cuál es la respuesta de las preguntas, a cuál corresponde cada. Perfecto, de eso se trata. Muy bien. Excelente. Hay cositas que no sabemos qué significan. Claro que sí, no, eso es normal. Eso es normal. Muchas cosas no sabe qué significan. ¿Sí? Así que lo va a tratar de hacer con lo que usted sabe. ¿Ok? Ok. Voy a abrir una compu aquí en la compu. Hoy sí. Este, la segunda es la última, la sexta. Ah, y la quinta, obviamente, es la primera de la res, es place, la que ya había dicho. Ajá. Ajá. Hombre, marketing es la cuatro. y la quinta es la tercera. Uy, a mí chivole todo. Uno. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, la primera es la cuarta. La segunda es la quinta. La tercera es la sexta. La cuarta, no sé. Marketing.
Solo que sé que la sexta es la primera. Y la primera, y esta de... Esta sí, no sé, investigaciones de los clientes. Reset and... Ah, vaya, ve. La cuatro que dice marketing. Ajá. Marketing es la primera. Okay. Habla de cliente. Ajá. Ah, pues sí. Y la sexta es la segunda, donde dice reclutamiento y selección, the trained name employers, que son empleados. Esto sí no sé qué es. Ajá, de recursos humanos. La segunda es la quinta. Ajá. Ajá. La segunda es la quinta. Y de contabilidad no dice finance. La de, espérame, esa sí no sé. De banco. La quinta. Cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La quinta es la segunda. La sexta es la primera. La primera es la cuarta. La segunda es la quinta. La tercera es la seis. Material. Ajá. La tercera. Mal que tienes la una, pues. Uh-huh. La donde dice marketing, ajá, la que dice marketing, que es la cuarta. Habla de comprar y adquirir nuevos materiales, ajá, y producción. Y es que, y marketing es de compras. Entonces, mi sí. Supervisión sería production. Sí. La parcería. Esa la 4, ahí. No, la 4, la última es la 4. Ajá, esa la 4. Sí, correcto. Esta la otra es la 2. La que tiene ahí es la 2. 4, 2, 1, 6, 5 y 3. Y 3. Uh-huh. Un signo que 4, 2. Entonces, yo creo que estamos bien. Creo que estamos bien. A ver cuántas nos salen bien y cuántas no salen. Voy a copiarlo porque si no, no lo. 4, 2. Me confundo. Ahí en el de control y supervise, ¿cuál puso, Blanca? La 1. El 1. De production. Yo he puesto 3, 5, 6, 1, 2 y 4. Ah, pues así. Ajá, yo igual. Ajá. Ah, pues sí. Estamos equivocados. Si nos equivocamos, nos vamos a equivocar los tres. Los tres. Solo lo voy a copiar. Sí, es porque que no tengo el libro.
Hello. Bueno, esperemos. Hello. Bueno. Okay, okay, okay. Hello. Hello. So we're gonna do right now here, right? Hello. I am going to show you here. You are going to tell me the answers, right? After that, I am going to tell you the answers, okay? What I have. Now, let's start. What do you have as production? Let's see. Production, Javier Antonio. What is production for you? And the production is the control and supervise the production workforce and inventory. Esa es la que le puso. Okay, 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 okay. So, production, control, and supervise the production workforce and inventory. We are the production for workforce. Nosotros somos la fuerza laboral. Production workforce, right? So, okay, good, good. Now, what do you have? Ahorita no sabemos si están buenas, no sabemos si están malas. No cambien nada, ya la vamos a revisar. Okay? Ana Ruth, research and development. Disculpen, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien o me escuchan mal? Yo sí le escucho, teacher. Un poco cortado. Le escucho. Yo le escucho bien, teacher. Ok, ok. Yo por ratito algo cortado. Ok, veamos. Ana Ruth. Hola, teacher. Esa no la encontré. Ok. ¿Cuál le quedó de todas las que encontró? ¿Le tuvo que haber quedado alguna? La 3. La comprador. La 2. Research and development. Es que yo le había puesto la 4. Usted le puso la 4. Okay. Es la misma de con. Very good. Si usted le puso esa, ahorita no sabemos si Javier está en lo correcto. Right. Permítame un momento, le voy a cambiar el internet aquí, un segundito. Ok, right. So, we don't know, Ana Ruth, quién está en lo correcto, así que le vamos a poner su respuesta acá. ¿Puede leer la respuesta, por favor? Este es no, control and supervise the production workforce and inventory work and inventory. Very good. Purchasing, Robinson, what do you have is purchasing? La primera production, yo la tengo en la quinta. No. Purchasing, number 3. Ah, number 3. We are acquire raw material, production, equipment, etc. for a use of the organization. Okay, very good, very good. Now, Listen to me, and after that, repeat, okay? Buy and acquire raw materials, production, equipment, etc. for the use of the organization. Repeat. Repeat, por favor. Yeah, of course, of course. Buy and acquire raw materials, production, equipment, etc. for the use of the organization. Okay. Trate de repetirlo, no importa si se equivoca.
No, no, no me da. Voy claro a repetirlo sí otra vez. Repítelo. No me sale. Repítelo como se pueda, no importa. Vamos por pedacitos bye entonces. Ajá. Bye. Bye. And archive, write, measure, okay, production, ekimer, ether, for rate, use of land, organization. Organization, very good, very good. Thank you, Robinson. No se preocupe, no lo tiene que hacer perfecto. Okay, solo tiene que intentarlo. Now, let's go with number four, Jorge Alexander. Marketing. Bueno, nosotros lo que pusimos fue, we should define what customer want in new at the right place. In need at the right place. Okay. All right. Thank you, Jorge. What do you have, Claudia? Human resources management. Nosotros pusimos crear la número 5, recruit, select, and design new employer for the right job in the company. For the right job in the company. Very good. Excellent work. Thank you. And accounting and finance. Accounting and finance. Let's see, Jose Carlos. Hello. Hello. Number three. Can the financial record of transaction involving monetary inflow the in a outflow. Very good. Keep. 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 Keep the financial record. Keep the financial record. Of transactions. Of transaction. Involving monetary inflows and outflows. Involving monetary inflow and outflows. Outflows. Lo que sale y lo que entra de la compañía, according to money, right? Related okay to money. Very good, Jose Carlos. So these are the answers that you have. Eso es lo que ustedes tienen, right? Now, let me show you the answers, okay? These are the answers. Okay. Tell me if you have the same. Take a look at this, right? These are the correct answers. Production. Listen to the pronunciation, okay? Escuchen la pronunciación. Escuchen la pronunciación, porque eso nos ayuda con las palabras que son bien difíciles. Como les dije, este ejercicio es difícil, right? So let's listen, right? Pongamos atención. Production. Control and supervise the production workforce and inventory. Research and development. Develop, design new or improve existing products or processes. Purchasing, buy and acquire raw materials, production equipment, etc. for the use of the organization. Marketing, research and identify what customers want and need at the right place. Human resources management, recruit, select, and train employees for the right job in the company. Accounting and finance, keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Okay. Now, do you have the same answers? ¿Tienen las respuestas correctas? Yes, right? You have most of them. La mayoría yes las tienen. Very good. Yes. Give an applause yes to yourself.
Dense un aplauso porque están súper difíciles. Right, very good. Yes, excellent work. Why? This is technical English. Right? Este es inglés técnico. El inglés técnico es mucho más difícil que el inglés que aprendemos en día con día. La gramática. Right? So very good. Excellent work. Right? Now, we're going to continue working here. I'm going to show you some information and then we're going to do some practice, okay? Now, we're going to start with WH questions. At this point, vamos a, no, le voy a pasar asistencia primero porque no quiero interrumpirme yo sola, okay? So let me call the attendance first. Ana Ruth Rivas Arevalo. Presente. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Thank you. Claudia Yamilet Coreas. Presente. Elsie Noemí Alemán Gómez. Elsie Noemí Alemán Gómez. Hermando Díaz Zelaya. Irma Beatriz. Presente. Irma Beatriz. Presente. Thank you. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente. Jefferson Rosa Landaverde. Jorge Alexander Valencia. Oh my God. ¿Me escuchan? Ahora sí, yes. Como que se traba. Todo lo que se traba. ¿Ja? Yes, se me fue el internet, no sé ni por qué no se desconectó la videollamada. Me afligí por un minisegundo. Let me start again, ok? I'm so sorry. Let me start. Vamos a comenzar. Mi internet falló, chicos. Veamos. Ana Ruth Rivas Arevalo. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente, teacher. Okay. Blanca Alejandra. No. Presente. Claudia Yamilet Coreas. Presente. Presente, teacher. Thank you. Víctor, por favor, encienda el micrófono hasta el final. Ok. Elsie Noemí Alemán Gómez. Hermando Díaz Zelaya. Irma Beatriz Molina Enríquez. Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente. Jefferson Rosa Landaverde. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente, teacher. Jorge Balmore Mejía. José Carlos Chévez Chévez. I'm here, teacher. Thank you. José David Escalante Torres. Carolai Silva Ríos. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Presente, teacher. Thank you, Pedro Manuel. Rafael Antonio Barrera Díaz. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Salma Mabel Ayala Aristondo. Thank you. Present, teacher. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente, teacher. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Víctor Antonio Beltrán Flamengo. Present. Thank you, Victor. Now we have there our attendance for today. Now let's start with the practice, okay? Let's continue. We are working with WH questions, okay? WH questions. And what are WH questions? These are questions that we use to give more information, right? We want to get more information from the people, right? When we want to give or get information. For example, if you say,
Do you study English? What do you say? Yes, I study English, right? Es una respuesta, una pregunta de sí y no, right? Do you study English? Yes, I study English. No, I don't study English. Y ahí murió la plática, right? Porque solo le hizo una pregunta de sí y no, y solo sí y no le van a responder, right? Si usted le pregunta a un americano, right? Una pregunta de sí y no, sí o no va a tener la respuesta, right? That's why we want to learn WH questions, because these WH questions, they get information from people. For example, if I tell you, do you study English? Yes, I study English. Where? Donde? Why? Por qué? Right? We got more information, right? When? Cuando? Right? We get more ideas from the person, right? Vamos a obtener más información. These WH questions también se conocen como WH words, okay? Like WH words. So we can call them either way. Now, ¿entendemos el tema que vamos a estar trabajando? No, este es el inicio solamente. Yes, yes. We're gonna see right now more information. Let's start. We're gonna start with who, right? Por cada una vamos a ver de qué se trata y para qué la vamos a usar, right? Vamos a tener unos ejemplos ahí con pasado, pero no se preocupen. Solo es para saber para qué vamos a usar o cuándo vamos a utilizar cada una de esas palabritas. Pongan atención, right? Pongan atención, luego copian o vemos qué hacemos, okay? But pay attention, okay? Pay attention. We have who, right? Who. With who, it says here, who is used to ask about people. Who is used to ask about people. So every time that you see the word who, they are asking you for a person or a group of people, right? Siempre que usted vea who, esta pregunta, la respuesta que yo tengo que dar es acerca de una persona, right? So let me show you, right? Who is he? He is my teacher. Right, look at that. Who is he? Who is he? He is my teacher. ¿Quién es? Who is he? He is Jose Carlos. Right? He is Jose Carlos. Who is she? Oh, she is Blanca. Right? So that's why we have who. Right? Do we understand this? Solo estamos viendo para qué se usa. ¿Se entiende? Yes, yes. Okay. Wonderful. Yeah. Let's continue. Examples. Examples here. I want you to read with me the examples, okay? I want you to read number one, Javier. Who are you? Who are you? Así que, yes, the king. Who are you? Right? Now, next one, Jose Carlos. What is he? Who? Who is he? Uh-huh. Or who is? She. Very good. Claudia. Read the question. No anote, ponga atención. Si quieren yo les envío la PowerPoint, pero ponga atención. Uh-huh. Where is your best friend? Who? She. Who is your best friend? Repeat. Who is your friend? Is your best friend? Okay, una vez más. No me responda, solo repita la pregunta. Who is your best friend? Who is your best friend? Very good. Thank you so much, Claudia. Now, the next one, Irma. Who
Who is calling? 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 Very good. Blanca. Who wants some ice cream? Very good. Santos. Who asked the question? Very good. Robinson. Who is faster? Excellent. The last one, Ana Ruth. Who is the most beautiful? I am. Very good. Very good. So we have who is, who wants, who asks. That's how we create the questions with who. Todas van a ser la respuesta una persona. Okay? So it means that if I have here, for example, who are you? Who are you? I am. I am. I am your teacher. Who are you? I am your teacher. Right? Who is she? She is my daughter. Who is she? She is my daughter. Right? So the answer that I'm looking for is this. Yo quiero saber quién ella, right? She is my daughter. Who is your best friend? Right? Lolita is my best friend. Who is calling? My boss is calling. Y así vamos, okay? Siempre en la respuesta va el quién. ¿Quién? Right? ¿Entendemos esas preguntas? Teacher. Yes? What? Is faster. Oh. For example, let me show you here. I provide customer service. Ah, yo escribí eso. Give me a moment. Okay. For example, I will put these two animals here. Okay. I have the first animal. Right? What is this? This is a? Tortilla. A turtle, right? This is a turtle. And we also have here, right, another animal that I like very much, right, is this. What is this? This is a rabbit. So, who is faster, the turtle or the rabbit? Who is faster? Who is slow? The farther is rabbit. The faster is the rabbit. Very good. Excellent, Javier. So faster means rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. ¿Cuál de los animales es más rápido? Right? En este caso debió haber. En este caso debe haber sido which. Right, which, pero para saber el significado de faster, the rabbit is faster than the turtle, right? Very good, thank you for your question. Who has another question? ¿Entendemos el uso de who? Nos faltan un montón, así que díganme, si no, aquí vamos bien parando poco a poco. No se duerman, no se duerman, no se duerman. Okay, we go with the next one. Mm-hmm. Entonces, en el caso en el who, la respuesta siempre van a ser como simple present. People. Siendo yo soy, ella es. Y... No, this is for you to know the meaning, right? We can use any tense. Podemos ocuparlos en cualquier tiempo verbal. Pero ustedes no les pueden enseñar otros tiempos verbales porque no los hemos estudiado. Sí. Entonces, me estoy atreviendo a poner aquí una de simple past porque no son tan difíciles de comprender. Pero no podemos ver futuro, no podemos ver presente perfecto. Pero sí, todas esas preguntas se pueden utilizar con cualquier tiempo verbal. Ah, ok. Pero estamos en principiante. Entonces, vemos preguntas de principiante. Sí, es que como a veces, de repente, bueno, en el trabajo hay
Hay momentos en que hacen este tipo de preguntas así. Uh-huh. Entonces, como los gringos son, como dice usted, son más directos y más preguntas cortas, ¿verdad? Respuestas cortas. Exactly. Uh-huh. Entonces, por eso, esa era mi duda. Okay, perfect. And don't worry, you're going to learn how to answer. Va a aprender cómo responderles a estos señores. Right? Now, thank you, Javier. We're going to continue there with what. What? What? Now, can you read this part, Victor? What is used to ask you about things? Very good, excellent. What is used to ask about things? Se usa para preguntar acerca de cosas, de situaciones. Por eso utilizamos what, el qué, right? That's what it means. Right, so let's go ahead and take a look at this. Look at the question. What is that? It's a pencil. What? A pencil. Right? What is this? What is this? It's a cell phone. Right? What is this? It's a mouse. Right? So when we say what, we use it for things. I can tell you, what is your name? What is your last name? Right? Mm-hmm. So we use it for things. Let's take a look at the examples. Look at the questions, right? Let's read a few. Santos, number one. What is it? Okay, read with me. What is it? What is it? What is it? What is it? Excellent. Elsie? This one. What day? Elsie? Hello? Creo que Elsie no me escucha. Sí, es que estoy teniendo problemas. No sé si es mi internet, teacher, pero bien cortado. No he comprendido bien esta parte. Porque sí, por ratitos nada más. Me escucho y luego me saca. Ah, pues sí, si la saca es el internet que usted tiene ahorita. Es que está haciendo viento. Ese sí, es el problema. Quizás soy yo porque súper cortado le Uh-huh. Los demás me escuchan bien, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Ah, pues sí, es que si las si ustedes lo sacan es por el inter, que así como me sacó a mí, fue mi inter y me sacó de repente. Okay, but let's read. Irma, can you please read? What day is it? Okay, what day is it? It is Tuesday. What day is it? It is Tuesday. Ana Ruth. What day is the water light? Okay, again. What day? No dice what day ahí. What is the water light? Okay, very good. What is the weather like? Very good. Continue there, Claudia. What do you want to eat? What do you want to eat? Eat. Eat. What do you want to eat? What? Repeat. What? Okay. What do you want to eat? What do you want to eat? I want to eat pupusas. Right now. Okay. Blanca, please read this. What are you doing? Thank you. Wendy? What time is it? Hello, teacher. What time is it? What time is it? What time
is it? What time is it? Is it? Is it? What time is it? What time is it? Very good. Pedro Quintanilla, repeat. What do you do? Pedro. Mande. Repeat, please. Repita por acá, por favor. What do you do? Repítamelo, teacher. What do you do? El 29. No, what do you do? What do you do? No. What do you do? What do you do? Excellent. Thank you. Continue there with the last one. Jose Carlos. What don't you father do? What does your father do? Great. Thank you so much. Thank you. Now, let's go with Juan. Okay, we're going to do a little bit faster because it's 11, it's 9:15, right? We go with Juan. Blanca, can you read this information, please? When is used to talk to us about time. Exactly. To ask about time. When is time? Periods of time. Look at this. Blanca, can you read the conversation? When does class start? It starts at 3 o'clock. Very good. Tell me, Victor, when does English class start? When does your English class start? When? Mira el ejemplo. When does your English class start? Very good. Excellent. Very good. Now let's continue there. We have more examples, right? We're not going to read the examples because we don't have much time. Se los vamos a leer, pero por favor, traten de tomarles una captura, right? So you can have these examples. All of them are about time. Todos requieren tiempo, okay? Time, we're talking about time here. Let's see where. Teacher. Yes, what does mean fly trip? What? La oración que estaba atrás, la segunda. Field trip. Oh, field trip. When field is the trip. Field trip? For example, the field trip, it's very common with children. When they go to school, around the end of the year, they go to a field trip. They go to the zoo, they go to a park, and they celebrate. Excursión. Uh-huh, exactly, field trip. Very good, thank you, Blanca. Let's continue, we go with where. Where? Can you please read, repeat after me, repeat. After me, Robinson, repeat after me. Where is used to ask about place? Where is used to ask about place? Where is to ask about place? Wonderful, very good. Very good. Now let's see the conversation. Where are my books? Repeat. Where are my books? They are on the desk. They are on the trays. Desk. 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 Exactly. Desk. This is the desk. They are desk. On the desk. Books. They are on the desk. Desk. Very good. Excellent. We have a lot of examples. Where is my phone? Oh, my phone is on the desk. It's on the desk. Where are you from, Santos? Where are you from? Where are you from, Santos?
I from San Luis Talpa. San Luis. Oh, we live very near. Like we really live near. Right. San Luis Talpa is 30 minutes away from my house. Right. Very good. A 30 minutos vivimos. Muy bien. Let's see. Okay. Ana Ruth, where do you work? Where do you work? Where do you work? I work in... esa palabra de alcaldía no se me queda. Ah, porque no la he notado. Por eso no se le queda. Uh-huh. Me la repeat. No lo sé. Fíjese, se la pero sí. City Hall. City Hall. City Hall. Yes. Ya. Ya no se me olvida. City Hall. Very good. Now let's continue there. Right? So I work at the City Hall. Repeat. I go at the City Hall. Work. Work. Me sigue diciendo gork. Work. Work. Very good. Wow. Now let's go with this. Why? I love this one. Why? Why? Irma, do me a favor. Read why, please. Why is used to ask about reason? Reason. We need reasons. Necesitamos razones. El por qué. Right? Why are you so happy? Because I love English class. Why are you so happy, Irma? I love English class. Excellent. Right? Con why siempre vamos a utilizar because para responder. Because significa por qué. Because. Okay. ¿Por qué estudias inglés? Because I want money. Right? Because I want a better job. Now we continue here. Right? We have examples for why. Tenemos ejemplos aquí de why. Right? And let's go with which. Javier, read please the definition. Why? Which I used to ask about choice. Very good. Look at the example. Read the example, Javier. Which one do you want? I want the red one. Very good. We want choices there. Look at that. Look at that. I have choices. Limited choices. Okay? Opciones limitadas. Choice, opción. Right? So I have limited choices. For example, which one do you like? Look at my, which one do you like? Green or orange? Which one do you like, Blanca? Green. Oh, green, very good. Green, excellent. I like green too, right? Which one do you prefer, Samsung or iPhone? Samsung. Okay, very good. Which one do you like? Mathematics or English? Mathematics. I like English because I don't know anything about mathematics. Yes, yes. Right? Ustedes me darían clases de matemáticas, right? So, you have options, okay? You have options. Ahí deben tener opciones limitadas para dar sus respuestas, okay? So, which one do you like? Coffee or tea? I would say coffee. Always coffee. Coffee. Right? But some people say water, right? Oh, tea. I don't know. Many options, right? No, para decir opciones generales, vamos a utilizar what. Okay? Por ejemplo, what marker do you want? Esos son markers. What marker do you want? No sabemos cuántos. I don't know how to use this. I want a pink one. Okay,
have this pink. What marker do you want? I want a pink marker. Nos dicen markers y nuestra opción es general. Porque no sabemos cuántos marcadores hay. Right? Which is your favorite color? Right? Si se va a utilizar which is your favorite color, tiene que dar las opciones. Right? Which is your favorite color? Pink or yellow? Robinson, which is your favorite color? Pink or yellow? Yellow. Yellow, okay. Yellow. Pero si yo le digo, what is your favorite color? Ya no le estoy dando las dos opciones. Yo le estoy dando todas las opciones de colores. Right? What is your favorite color? Y tal vez ya no me diga yellow. Tal vez me diga su color favorito de verdad. Right? So, I can say, oh, my favorite color is black. ¿Tengo black acá? No. Right? No es una de las opciones. Entonces, para dar opciones en general, utilizamos what. Para dar opciones, usualmente no más de tres, utilizaremos which. ¿Ok? Are we clear with that? Teacher. ¿Estamos claros? ¿Sí, Jorge? Y en el caso que, bueno, yo he oído algunos americanos que dicen que van a ir al marker de la gasolinera. ¿Van a ir a qué, perdón? Al marker de la gasolinera. Ajá. No hubiese confusión entre marcador y el marker de la gasolinera. No, porque este se dice marker, marker, con R al final, y el otro es market. Ok. Ajá, con T. Y siempre hay palabras en inglés, chicos y chicas, que se pronuncian de la misma forma. Ok, se pronuncian igualito. Por ejemplo, si yo digo lluvia, rain, rain. Si yo digo reinado, rain. La misma pronunciación, right? Pero son contextos bien distintos. Entonces, debemos prestarle atención a nuestro contexto. Porque si voy a una gasolinera, right? I can say, oh, I am going to go to the market to buy a marker. Es bien unlikely, es bien difícil que encontremos un marcador en una gasolinera. Ahí vamos a encontrar bebidas, churritos y todas esas cosas. Ahí, pero un marker, muy difícil. Bueno, que hay una que ya casi tiene todo. Pero bien. Right? Thank you. Thank you, Jorge. Now, let's continue. These are examples, right? These are examples, right? Which teacher do you like the most? Silvia, ahí solo hay una opción, Silvia, no, I'm kidding, right? You have different options here with the examples, right? Take notes of the examples, right? So you can have more, right? Let's continue. Let's continue. How? How? Oof, this is a lot. How? Blanca, can you please help me and read? How is used to ask about the way something is done, the condition of something, or the degree of something. Okay, very good. How something is done is the process. How can you make pupusas? Or how do you make pupusas? Oh, first you have the dough, primero la masita. First you have the dough, then you have the beans, los frijolitos, then you have the cheese, then you put the dough together and then you put it together and then go to the kitchen, right? Go to the stove. That is a process, the way something is done. Hay un proceso, right? Se utiliza how para preguntar acerca de procesos, right? How do you do that? ¿Cómo hiciste para enviar ese mensaje en WhatsApp? How do you send the messages in WhatsApp? How? The condition, how are you? How are you? Una condición. How are you today, Irma? Oh, I'm sad. I'm fine. So-so, right? Or the degree of something, right? How can you tell me about this? Right? ¿Cómo puede decirme acerca de eso? Right? El degree of something. En este caso son preguntas un poco más
we're going to say el cómo, right? In Spanish, cómo. Right? No es lo mismo decir cómo estás, a decir cómo te sientes, right? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? And then we say, ¿cómo hiciste ese trabajo? Right? So it's totally different. Let's take a look at the... Yes, Santos? También se puede utilizar para cuando uno pregunta cuánto vale cierto producto. Yeah, that's how much money do you pay? How much money do you pay for this marker? Oh, I think it's $1. Right, that's the degree. Okay. Very good. Yes, absolutely, Santos. Santos, can you read the conversation? How was your vacation? Okay. How was your vacation? Your vacation. It was great. 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 It was great. It was fantastic. Right, very good. Look at the examples, right? Degree, how far is the restaurant? ¿Qué tan lejos es el restaurante? How far? Necesito saber una cantidad, un degree of something. How far? How can I improve my English? Un proceso. ¿Cómo puedo mejorar mi inglés? Right? How tall is he? ¿Qué tan alto es? Right? ¿Qué tan alto es? We have different questions. Copy this, please, or make the examples. Ahorita solo estamos viendo para qué se utilizan, ¿ok? No la estamos viendo en simple present. Nos falta todavía. Solo estamos viendo para qué se utilizan. Now, did you take notes of this? ¿Tomaron nota de las preguntas? Okay, perfect. Sí. Yes. Okay, let's make a quiz. Right. Vamos a hacer una pequeña práctica. Okay, pay attention. Pay attention. We have this. This is the letter A, right? And this is letter B. It's my pencil. It's under the chair. It is under the chair. Está debajo de la silla. It's under the chair. What is the best option? Who, what, when? These are the options. What is my pencil? What is my pencil? ¿Qué es mi lápiz? Something like that? No. Who? Where? ¿Por qué who? Who es para personas. Y un lápiz no es personas. Where, okay. Where, very good. Where, okay, where. Estamos viendo si entendimos para qué se utiliza. Number two, léanla por favor. Who is she? Who, Ezequiel. Very good. Who is she? She is my sister. Next. What do you want to eat? I want some pizza. Very good. Miren las respuestas. Siempre miren las respuestas. What do the movies start? Pero ¿por qué tú? What does the movie start? ¿Mire la respuesta? Which. It starts which. In 5 minutes. Which, teacher. Which. Ok, las opciones son what and which. Para ustedes, veamos. When. What. When. José Carlos. When. When. When is time. Miren la respuesta, dice in 5 minutes. Right? La respuesta me dice en 5 minutos. Right? In 5 minutes. Let's continue. Because the story is so sad. Why? Why?
Why are you crying, Santos? Why are you crying? Oh, because the story is so sad. Right? He's watching Coco, right? And that is a very sad story, right? Why are you crying? Oh, because the story is so sad. No vean Coco. Si ya la vieron, yo sé que lloraron. Okay? Yeah. Now, look at this. It was delicious. Estaba deliciosa. It was delicious. Blanca, what do you say? Le leí. How was the food? How was the food? Yes, ma'am. How was the food? It was delicious, right? Let's go with the next. Chocolate, please. Look at the question. Chocolate or vanilla ice cream? Which? Salma, you're on fire. Yes. Which one do you want? Which one do you want? Chocolate or vanilla ice cream? Two options, right? Two options. Limited options. Opciones limitadas, right? Now let's continue. Number 8. Go straight and turn left. Flee. Hmm? Where is the bank? Where is the supermarket? Where is the teacher? Where? ¿Dónde? Ay, ¿dónde se encuentra? It's February 15th. When? It's February 15th. February 15th is time. Es tiempo, señores. Tiempo, right? It's February 15th, right? Because I missed the bus. Why? Why? Siempre que veamos la palabra because, me están pidiendo una razón. Me están diciendo, ¿y por qué, pues? Right? Why are you late? Porque viniste, su jefe, ¿verdad? Porque viniste tarde, right? Why are you late? Usted le va a decir, ¿por qué llegó tarde? Because I missed the bus. Me dejó el bus y yo acabo de salir separada y me dejó en visto. Right? Because I missed the bus. Right? Esa es su buena excusa. Miren, ya le tiene excusa por si llega tarde. Because I missed the bus. Thank you, teacher. And we go with the next one here. Oh, no. This is the summary. Este ya es como el resumen de todo. Okay? Right? This is the summary. But what we're going to do, las que no hemos visto es whom and whose, pero lo vamos a ver después. What I want you to do, good job, right, is the following. We're going to go back here. Vamos a ir de regreso al inicio. Right, we have all of these questions. Who, what, when, which, why. And I want you to think about possible questions that you can make with verb to be, with simple present. Tienen ejemplos. No importa si se equivoquen. Ok, ahorita estamos viendo para qué se utiliza cada palabrita. Okay. No estamos viendo la estructura gramatical. Okay. ¿En qué momento voy a utilizar where, Jorge? ¿Cuándo voy a utilizar where? ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando quiero saber un lugar. Una locación, yo utilizo where, right? Y si quiero, y si por ejemplo digo, it's tomorrow. ¿Cuál es la pregunta que tal vez me están haciendo? ¿Con qué palabra? It's tomorrow, es mañana. When, exactly. Very good. So I want you to take notes of this. I'm going to copy this. I will send it to WhatsApp, right? Porque todos vamos a hacer en equipo,
right? Vamos a hacer nuestros ejemplos. One question for each. Solamente una preguntita para todos. Solamente para calentar. No dejen que se duerman ni Robinson ni Jorge Alexander, por favor. Que se están durmiendo. Los ponen a trabajar. Right? So we can start. Right? Let's start here. We're going to work in groups. Vamos a hacer esto en equipos. Okay? Let's go. Groups of three. Oops, 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 oops. Sign automatically. No, o sea, hay grupos de cuatro y solo uno de tres. Vamos, para que hagamos más rápido las preguntas. Vamos, vamos. 10 minutes, let's go. Ya está la imagen. Recuérdense que pueden compartir la imagen en la pantalla para que les salga más fácil. Solo una pregunta, ¿verdad? Sí, o... sí, una de cada una. Ah. Una por cada una, sí. Está fácil. Vamos, Javier, vámonos para el equipo. Carola, Irma, Pedro. Que alcancemos a hacer. Alcancemos a trabajar. Utilicen la imagen que envía el WhatsApp y ahí diríjanse para ir haciendo los ejemplos. Una de cada una. Ok. Ok, vamos. Thank you. See you in a moment. Nos vemos un momento. Ok. Ok. No nada. Bien. Podemos ocupar when es para cuando queremos saber de cuándo. Sí, cuándo. When does clock start? Uh-huh. When la fecha de cumpleaños, por eso. Dale un ejemplo ahí, va. When. Puede ser también when is three ¿cómo se dice boda? Boda. Ajá. O when is the no sé cómo se dice boda. Cumpleaños. Cumpleaños. When is your birthday? Ajá. When is your birthday? Sí, así sería. ¿Ah? When do you sería? ¿Cuándo es su cumpleaños? When is three? Is three? Your birthday. Your birthday. La primera, how? Dijo when is your birthday? Your ¿cuál es? Ahora who ¿cuál otra? Who es quién. ¿Quién es? Who are you? ¿Quién eres? ¿Es quién, verdad? Who is she? ¿O who is he? ¿Quién es cierta persona? Who is she? Who is
He. Who. Buen día. Who que no es, who que no es como, que no es who, H-O-W, ¿verdad? Who. Who. Es como, 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 how are you? How are you? How tan is she? ¿Cómo está ella? ¿Cómo? Es H-O-W, ¿verdad? Sí, es como. Ajá. Eso es como. Es how. How do you cook spaghetti? How often do you insert them? She is her partner. La segunda sería... What? Según el ejemplo que dio, what do you do? What do you want to eat? La respuesta decía, I want some pizza. ¿Y qué es lo que le gusta comer? En ese caso, no sé qué podríamos poner ahí, qué le gusta comer. Podemos poner a Salma ahí. Ah, no, ¿verdad? O beber. Pero no era que teníamos que hacer nuestros propios ejemplos, no esos mismos, sino que podíamos cambiarlos, exacto. Exactly, sí. You have to do your own examples. Deben hacer sus propios ejemplos. Así practica más. Ajá, for example, what's your favorite color? Ah, ok. Perfect. What? Your... What is your... Su camisa. ¿Qué color es su camisa? No sé, algo así. O el de las mismas que habíamos estado viendo. What do you do? What do you do? What you do? What do you do? Ahora sería con when. When, ajá. When. When es cuando, quiero ver. Podría ser cuando salimos. When are we go? When are we go out? Go out o go out, ¿verdad, teacher? Go out. ¿Cómo digo? Go out. When are we go out? When, in this case, would be when do we go out? Ah, okay. When do we go out? When do we go out? Go out, así como lo digo. No, go out. Out. O-U-T. Out. O-U-T. Ajá. ¿Lo copió, Robin? Yo puse fue one your student. ¿Cómo? One your student. When you are a student. Sí, cuando estudia, creo que es. No, pues ponga when you study. Ajá, study. When you study. Ajá, así. When you study. When do you study? Pues when do you study? When do you study? Pero está bien, así síganlas haciendo. No importa si se equivocan, ¿ok? Ok. Vale, la otra es... Which. Ajá. ¿Cuál? Ajá. When do you come home? Correcto. My house. Así como lo escribí en el chat. Porque sería cuando vienes a casa. When you come home. When you come home. Exactly. When do you? Exactly. When do you come home? When do you come home? Do you come home? Come home,
Así como lo escribió Ana Ruth en el chat. Ajá. When do. Ah, pero ahí faltó do, ¿verdad? When do you? Exacto. Faltó do, Ana. Sí. Sí, ¿verdad, Ticha? Sí. ¿Cómo? Ajá. Vale. Y ahí contestamos entonces. Next. Would. ¿Cómo se escribe semana, Ticha? Would. ¿Cómo se escribe semana? Week. Escribe la próxima semana. Week. Next week. Next weekend. No, next week or next weekend. Ah, ok. Next week. Ahora ya tenemos con when. Sería hoy con... Tenis with. Where. Ahora es con where. Ese es del lugar. Entonces le vamos a poner iré la próxima semana. Sí, pero recuerden que next week. Ajá, next solo week solamente. Respuesta. Ahorita enfóquense en la en cómo se las preguntan. ¿Okay? One boy. Hoy vamos vaya. Con el where. Sí, where. Es el lugar, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. What do you want to eat? ¿Qué hora es? Hay una pregunta. What are do you done? ¿En cuánto tiempo? What do you do? Or when do you... ¿Cuál es tu color? Le vamos a poner. ¿Cuál es tu color favorito? My favorite color is blue. Blue. Yes. My favorite color is blue. Yes. Azul y blanco. Blue and white. ¿Cuántas nos hacen falta? Esas son todas, ¿verdad? What is your color? What is your favorite color? Favorite. ¿Perdón? Favorite. What is your favorite color? My favorite color is blue and white. White. ¿Cuál es mi color favorito? El rojo. It's red. Lady and red. Ya las tenemos. Yo creo que sí. Who is she? Where do you live? Why did you break die? Which no falta. ¿Cuál? Al menos a mí. ¿Cuál es tu clase favorita? What is your
¿Es cuál? Your phone. Where is my... O podemos poner which is your phone. Which is your phone? Which is your phone? Y se supone que ahí en el escenario ya hay unos dos o tres teléfonos. Which is your phone? Okay, so we have, well, you have created a lot of questions. Y escuché muy buenas preguntas que están creando, right? Very good. Algunos equipos hasta les están haciendo ya las respuestas a las preguntas que están haciendo. So very good, right? So that's perfect. Mañana es miércoles. Tomorrow, we're going to continue with this topic. Okay, vamos a seguir con este tema. Ya sabemos para qué sirve cada palabrita. What, why, where. Ya sabemos para qué sirve. Okay. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Claudia. Y le pregunto, Claudia, yo quiero saber por qué. ¿Qué palabra voy a utilizar? El we. Why. Ah, why. Perdón. Why. No, it's okay. Why. Perfecto. Why. Y si yo le pregunto a José Carlos Chávez. José Carlos, I want to ask about things. Okay. I want to ask about things or situations. I want to ask about things. Quiero preguntar sobre cosas. I want to ask about things. Is. ¿Qué palabra tienes? Where? For things? Where can? Where? No. She? Solo dígame una de las palabritas. If I want to ask about things, ¿cuál es la pregunta? ¿Ah? No. ¿No se recuerda? No me recuerdo. Tell me, Salma. What? If I want to ask about things, si quiero preguntar acerca de cosas, utilizo what? What? Okay. I want to ask about people. I want to ask about people. Irma. I want to ask about people. Quiero preguntar sobre personas. I want to ask about people. Is who? Ooh, beautiful. Ana Ruth, I want to ask about process. The way something is done. Quiero preguntar cómo se hace una pupusa. ¿Qué palabra utilizo? Enciende el micrófono que no lo oigo. How? Se tiene que abrir la boca. How? Very good. Jorge, yo quiero preguntar, porque no sé, I want to ask about the location of a university. Where? Very good. And then we continue, right? Y así, ya tenemos que ir practicando. ¿Qué palabra vamos a utilizar para cada situación? ¿Ok? Para cada situación tiene una pregunta distinta. Right? Now. Disculpe. Sí. Por ejemplo, what, ¿qué significa? ¿Es qué? Sí, se podría traducir en qué. Le puedo dar la traducción más cercana, pero en español se puede tener una traducción distinta. ¿Ok? Entonces, por eso lo tratamos de ver. Como en qué contexto lo podríamos utilizar, porque podríamos decir que what es qué, why, por qué,
when, cuando y así, ¿ok? Pero no siempre funciona de la misma manera. Okay. Muchas gracias. Thank you, Robinson. Mañana podemos ver eso, ¿me recuerda? Y vemos como la traducción literal. Pero sí quiero que tengas en cuenta que no siempre se va a traducir de forma literal. Right? Okay. Okay. Let me call the attendance. Ana Ruth. Presente. Alejandra. Presente. Claudia. Presente. Elsie. Presente. Hermando. Irma. Javier. Presente. Jefferson. Jorge Alexander. Presente. Jorge Balmore. José Carlos. Presente. José David Escalante. Carola y Silva. Mirna Elizabeth. Pedro Manuel. Rafael Antonio. Robinson Alberto. Salma Mabel. Presente, teacher. Santos Ezequiel. Presente, teacher. Wendy Guadalupe. Presente, teacher. Marvin Godofredo. Víctor Antonio. Present. Thank you so much, guys. So today is day 11. I'm supposed to stay with José Carlos. José Carlos, se puede quedarse los 10 minutos, si no, dígale a alguien más. Los demás nos vemos tomorrow. See you tomorrow at 8 p.m. Okay? Good night. Have a beautiful night. Bye-bye. Bye. Bye. Hey, good night, teacher. Have a good night, too. Ah, una consulta antes que termine. ¿Será que la diapositiva es esa que tiene de lo último no se podría enviar? Sí, pero desconéctese. Ahí me escribo el WhatsApp. Bye. Bueno. Bye, Irma. Bye, Caroline. Ok. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Tiene alguna pregunta, José Carlos, acerca del o de algún otro tema? Pues sobre esto que acabamos de ver, sobre el tema este que acabamos de ver, como son muchos. Ah, oh, sí. Bueno, 7, ¿verdad? Y falta todavía. Entonces, no me los he memorizado del todo. No, sí, eso no se preocupe. En este caso, solamente estamos tratando de entender un poquito para qué lo vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, con la práctica es que usted se lo va a ir memorizando, practicando cada día. Ahorita solo hemos hecho como la primera práctica. La segunda, porque hicimos un quiz. Entonces, la segunda práctica que ustedes solitos la han hecho, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas hicieron? Veamos a ver si, cómo las hicieron. Tengo 3. 3, ok, perfecto. When is your birthday? Ajá. When is your birthday? Why is you happy? Why are you happy? Ajá. Where is my favorite school? What or where? What? What is my favorite color? Okay, very good. Las tres también. Right, sí. Las tres también. Mañana vamos a ver más ejemplos. Okay. Y lo vamos a ver ya con unidos. Ahorita los hemos visto como con el verbo to be, la mayoría, si se ha fijado. Mañana lo vamos a ver con el simple present. Okay. Entonces mañana. ¿Sí? Sí, diga. No, solamente que mañana lo vamos a ver. Voy a repetir de nuevo el uso de cada uno al inicio de la clase. Y luego vamos a irlo buscando con el simple present. Okay. Solo una consulta. Estos 10 minutos son para como que mejoras en la clase. ¿Se puede eso? Sí, dígame. Claro que se puede. Por ejemplo, sí está bien que, o sea, todo en inglés, porque así uno se va adaptando, porque hay bastantes cosas que yo le entiendo. Pero, por ejemplo, en este caso hay unas de estas frases que yo nunca las había escuchado. Claro. Entonces, que no, ajá. Y tal vez si dijera, por ejemplo, what es por qué. Lo que estaba pidiendo Robinson al final.
Ajá. Lo que sucede es que no me gusta traducírselas así literal, porque a veces los estudiantes solamente le dan ese significado a la palabra. En cambio, en inglés, la palabra va a significar dependiendo del contexto, la mayor parte de las veces. Entonces, no quiero que se, como, que vayan a decir, pues, pero la teacher dijo que what era por qué. Right? Entonces, porque a veces what va a tener otro significado, ya cuando vayamos a inglés avanzado, va a decir, ah, yo me acuerdo que en básico what era solo para preguntar el qué. El qué. Ah, o sea, que tiene otro significado. Sí, tienen otro significado. Entonces, por ejemplo, cuando usted le dice when, ahí dice, pregunta el tiempo. ¿Cuándo? ¿Ok? ¿Cuándo? ¿When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Verdad? Y hay otro cuándo. Pero hay, ¿cuándo? Otro, hay otros cuándos, exacto. Entonces, a veces si traducimos directamente al español, nos podemos equivocar. Entonces podemos cometer errores que nos van a afectar bastante cuando ya vayamos a una conversación real o que nos van a obstruir en el futuro para ir aprendiendo inglés. ¿Okay? Entonces por eso le decía a Robinson, mañana les voy a tratar de dar una traducción literal, pero debemos tomar en cuenta que no siempre va a significar lo mismo. O que esas palabritas pueden ir mezcladas con otras. Por ejemplo, si usted dice ¿cuándo? ¿Verdad? ¿When? Pero a veces para preguntar el tiempo puedo utilizar what time. Uh-huh. Y puedo preguntar ¿a qué hora empieza tu clase? When does your class start? ¿Verdad? ¿Cuándo empieza tu clase? Ah, it starts at 8. Pero yo le puedo preguntar también what time does your class start? ¿A qué horas empieza tu clase? Y ya no utilizo when, utilizo what time. Uh-huh. Pero si yo como profesora cometo el error de traducirles literal, usted dice, ¿y ahora qué está pasando? Ya me cambiaron de inglés. ¿Verdad? Pero trato de irles diciendo en inglés y en español un poquitito, porque lo que pasa es que a veces me puedo confundir yo también. El cerebro uh-huh. no me ayuda para irles traduciendo okay. simultáneamente. Pero vamos a tratar de dar más ejemplos en español para que ustedes lo vayan asociando, ¿ok? No se preocupe. Okay. Y gracias por, okay. por su retroalimentación. Siempre okay. bien recibida. Vaya, okay. ¿Algún otro comentario? Usted diga. ¿Cuánto duraría este módulo? Este módulo se termina el 29. O sea, termina, ahorita estamos toda esta semana, vamos a estar toda la siguiente semana y terminamos el 29 de noviembre. Porque ahorita ya estamos en el módulo 3. Perdón, en la unidad 3. Unidad 3, uh-huh. ok. Y son 4 unidades. Uh-huh. En la otra semana pasaríamos a la cuarta. Sí, pasamos a la cuarta el martes. Martes 20. Martes. Y se termina sí. el módulo. Y se termina el módulo el 29. Ok. 29, okay. Lunes 29. Y de siempre ahí, está. Uh-huh. Bueno, de ahí ustedes les van a decir que manden los papeles y todo para incorporarse al siguiente módulo. Pero como ya viene diciembre, entonces creo que el siguiente módulo va a empezar hasta enero. Ah, ok. Sí, hay que descansar y disfrutar la Navidad con la familia. Descansar. Okay. Sí, empezaría el módulo 2 en enero. Pero el módulo 2 es bastante simple present todavía. Uh-huh. Así que no nos podemos afligir porque vamos a tener retroalimentación del simple present en el módulo 2 y vamos a tener otro tiempo verbal también. ¿Y siempre la daría usted? No sé, fíjese. Como a veces nos cambian, a veces nos dejan con los estudiantes, a veces nos ponen con otros y así. Ah, ok. Va a depender. Bueno, va a depender también. Ojalá de que nos dejen con usted otra vez. Ojalá. Ojalá. Entonces, no sé si tiene alguna otra preguntita, José Carlos. No, todo ¿no? bien, todo excelente. Todo bien, ok, sí. Perfecto. Entonces, nos vemos mañana, José Carlos, a hasta las 8. Bye, bye, have a 8. Beautiful night. Bye, bye, have a beautiful night. Have a beautiful night. Have a boo. Have a beautiful. A beautiful. Night. Night, ok. Tengo una noche hermosa.
Okay. Gracias. Bye bye.